Buenos dias, estos son mis hermana y hermano. Hola, acabamos de volver de la tienda de comestibles. Sí, estamos haciendo marraquita para nuestros padres para el desayuno. Los sembraremos para su aniversario. Han estado casados por 25 años. De todos modos, mi nombre es Zach y me gusta jugar baloncesto. También soy muy inteligente y muy bueno para hablar en español. Hola, mi amo Samantha. Me gusta jugar al voleibol y salir con mis amigos. Y yo soy Brianna. Me gusta bailar, escuchar música y salir con mis amigos también. Vamos a hacer un plato de desayuno especial llamado Marraquetas. ¿De dónde viene esta receta? Las Marraquetas se originaron en Chile. Son conocidas por su forma especial y el pan puede ser fácilmente dividido en cuatro partes. Por la general, la gente de sandwiches de desayuno. Esta recipe se ha pasado por generaciones y ha sido alterada. Este plato ha sido alterado por las distintas extensiones que gente pone sobre el pan. El plato es también popular en Tacha, Peru. Okay. La marraqueta es el pan más popular en Chile. La marraqueta es algo que muchos chilenos disfrutan cada día. Usted necesita tres tazas y media de jarana. Es una jarana blanca y fina, ingrediente que puede ser muy complicado. Una cucharadita de levadura. La levadura es marrón y fina que activa en la agua caliente. Cucharadas de sal. Sal es blanca y fina que se utiliza normalmente como un complemento. Esto hará 10 marraquetas. Una taza y media de agua caliente. El agua es un líquido transparente que puede ser cualquier temperatura. Agregue una cucharadita de levadura. Una taza y media de agua tibia. Luego añadir dos cucharaditas de sal. Se a amasarlo. Se hasta que la masa se convierta en una bola. Continuamos durante unos 10 minutos para amasándola. Deje esponje en un lugar cálido hasta que se que duplica en tamaño. Colocaremos sobre una estufa caliente. Coloque la masa en un tazón engrasado. Luego cubrimos el recipiente con una toalla. Dividimos en 10 pedazos iguales. Rodamos cada pedazo en una bola suave. Caliente el horno a 400 grados. Use un rodillo de amasar para aplanar las bolas de masa. Aparejados en una forma ovalada plana.
que la masa aplanada sobre una bandeja para hornear. Coloque los quesillos en el horno. Hornear los panecillos durante 15 o 20 minutos hasta que están dorados y crujientes. Estos parecen deliciosos. Sí, huelen tan bien. Deja se sientan y los intentan. Consigue la miel. Sí, estos son los mejores rollos que he tendido alguna vez. Asegúrese que salva a unos de la mamá y papá. Deja poner la mesa para ellos. Sí, así pues, cuando se despierten, al desayuno estará listo. Estamos los mejores niños alguna vez.